everyone, I'm sorry because you know I forgot to play the recording button, so yeah, we are about to see Kegums. A punto de ver la ronda de Kegums. I think it's the 10th round. Creo que es la décima ronda del campeonato. No, décima. Let me think about it. 6th round. Es la ronda número 6. Sorry, ronda número 8. 8th round of the championship. I don't know, I just had a huge mental, you know, void. Like my mind emptied itself. He tenido un vacío mental descomunal. No sé qué me ha pasado exactamente. Pero bueno, está todo bien, creo. I think everything is alright. Can I check it out live here? ¿Puedo ver aquí? Ah, no. Here it doesn't say. Bueno, no me gusta. I wanted to see the number of the round, but yeah. I think it's number 8. Yeah, considering my points. Teniendo en cuenta mis puntos, tiene que ser la número 8. Wait. Could it be? Oh, no. Yo hasta aquí la cago. 380. Yeah, no, this is round number 9. Esta es la novena ronda. Yeah. So yeah, first race in English, second one in Spanish. Primera ronda en inglés, segunda en español. This should be a very easy race for me. Debería ser un gran premio muy fácil para mí. 13 seconds de delay. Estos son 2 de retraso. Le va a dar papajas a este paso. Like, yeah, I could have a 1 for something. The only time I raced here it was with the MX2 and I won by like 7 seconds a lap. I don't know what the fuck is going on! I never had the fucking barriers appear in front of me. That was so weird! Okay, so yeah, this wasn't 13 seconds, this was like 20 maybe. That was weird as fuck. So yeah, this is a fairly easy track for some reason. It's super fucking wide. But yeah, what the fuck happened there? I mean, I didn't expect the fucking barriers to show up. So I was like, what the fuck? Okay, I'm 10 seconds behind Getemar. That's a lot of time. Okay, so let's see if I can make the ground. I mean, I guess so, but I'm not entirely sure. I don't know, on MX2 I was like 7 seconds a lot faster than anybody else. But yeah, that's MX2 and not MXGP. Things change. What was coming? Okay, that wasn't, you know, that was big time corner cutting, but yeah, sorry. But yeah, right now I'm very weirded out by the things in my life. Also, yeah, I only have like 4 laps and a half, but it's gonna play against me. I think we've already done a lap, maybe? No, we haven't. As you can see, like, you know, over 30 seconds of the first lap are cut because, you know, motorboard. Okay, everybody's piled up for some reason here, okay? Whatever, guys. I don't care. I'm gonna try to pass as many of you as possible. Okay, why is everybody stopping? And Leclerc is for some reason 10th, even though he was shown like last the other time. Also, yeah, Leclerc is not doing nice, but... this time it's, for example, when it comes to my opinion about Kegums, it's a reverse in Majora. Here, I prefer it in real life. Yeah, Kegums in real life is fairly fucking nice. I love the motocross destination, they are very exciting stuff. Too bad Kai only got injured on the first race he did. Because I think he was going to move ass on the fucking small one. I mean, it's not like the small bikes really matter nowadays, but yeah. I wanted to see him, like, come back to the small bikes and be like, yeah, I'm the fucking best in the world.
guess I'm 8th. And I nailed the time with the strip boss. Perfectly tied down. Okay, strip boss and the sala were going right next to each other, like 6 and 7. I don't know, that shouldn't have been a fault. Oh god, that was a very bad crossover for me. Thank god there's a fucking, you know, boss. Because otherwise I would have been dead again. I don't know, they had some very weird problems. Oh god, with the hairpin again. So yeah, I don't know what the fuck is up. I mean, it's not that I care much, but yeah, maybe it's that part of the track, the one that gives me such advantage. Because I do not fall down, or I do not slow down like an idiot. Slow down, you know, like a normal person. Oh god, what the fuck was that? And I landed and, yeah, the bike went like, yeah, to the right. That was something, that was absolutely something. I cannot even explain it, like, yeah, the bike just went to the right and it couldn't do shit about it. Okay, only 3 riders left for me to swallow. And I have, you know, 2 full laps. But yeah, I guess that in this game, you know, this track just has too much width and too much overall size. I think that, you know, even the whole distance, like, you know, even ignoring about the, even ignoring the you know, the width, like, I feel like the whole fucking lap is too long. Maybe not time-wise, maybe time-wise is alright, but yeah, distance-wise, it looks like, you know, it's too fucking big, like, I'm almost all the fucking time at over 40 miles an hour. Yeah, what the fuck is going on with this hairpin? I don't get it. But yeah, many people have crashed there. And the Liger and Kairolia, you know, after that crash by, I think it was Bogusik, going 1-2, sorry, 1-3, and now it's 2-3 because I'm also man in Norway. So many people crashed down at the hairpin again. There have been even others of like a shit ton of them in this track because I'm not over there. Like, to be honest, if you want to see, if you like hairpins and racing, go watch a fucking supercross race or motocross race. There's gonna be a shit ton of them everywhere. I don't know exactly, but yeah, it's the way it works. Like, yeah, hairpins. But yeah, as you can see, I'm already checking out. Even without the hairpin, like, the hairpin helps me. Like, of course it makes me, like, build a big lead. But it's not like I need it. Like, yeah, without them crashing on the hairpin, I'd be leading either way. I guess I would need a bit more time. Oh god, that was almost a crash. But yeah, the results wouldn't change. I don't think. Yeah, the Liger has crashed. I was like, I was waiting for it to go. And Bob Richard. So maybe Kairos is now second? Kairos didn't crash the last before. Arnold has crashed, Sancho has crashed. Oh, fuck, it's a massacre. Okay, so yeah, Gautier also has crashed, and he's running 15th. It's very bad, but yeah. And no, the Liger is still second. I don't know, Ranam just relax. Trying to get somewhere.
and that was a very easy win for me. I guess the, you know, the game helped me, like, you know, with the crashes, but yeah, I was going to win either way. I'm just faster than them for some reason. And Leo, god damn it, 16th. Fuck you. Puto Leo, último otra vez. Bueno, pues he descubierto aquí eso, que los pilotos de la IA tienden a caerse en esa horquilla por alguna razón. Es una cosa muy rara, la verdad. Y bueno, luego eso, la primera vuelta he tenido la paranoia de los muretes. Ha sido muy raro, no los esperaba. Ya siempre era, ¿qué cojones es esto? ¿Por qué coño están aquí? ¡Ah! Y luego eso, y luego que hasta al aparecer los muretes, luego ni sabía para dónde era. Ha sido todo muy raro. So, yeah. And I was playing it like, you know, the start shenanigans. Those were weird. Very weird, to be honest. But yeah, let's see how it goes this second race. Vamos a ver cómo funciona esta segunda carrera. 13 segundos de nuevo. 13 seconds again. I guess this time I'm not gonna eat the fucking barriers. Esperemos que esta vez no me coma las putas barreras. No. A ver quién consigue el Fawcett. Mira. El Iker. Ok, so vamos a ver. ¡Llegan su puta madre! Bobby se ha puesto primero. Mola. Uno nuevo. Y Steinberg sí le está peleado. Es que no podía manejar. Y por Dios, de Diker se ha caído. Y madre mía, se va a hundir en la clasificación. Y Steinberg también se ha caído. Pues esto ha sido un punto distinto al circuito. ¿La horquilla esta quizá? Da la sensación que ha tenido que ser en esta horquilla. Madre mía, de Diker duodécimo. Uff. Eso le va a doler. Eso le va a doler. Eso le va a doler. Madre mía, claro que le va a doler, porque eso es, madre mía, eso es muchísimo tiempo para él. Pues bueno, vamos a ver qué tal funciona esto. Ahí, al límite del circuito. En serio, 15 centímetros más para la derecha y hubiera estado fuera. No es la mejor manera de eso, de atacar una curva, ni tampoco la más realista, pero así funciona yo. La verdad es que no pongo quinta porque, no sé, por lo general, parece que la moto se ahoga cuando la pongo en quinta. Leo también con un resultado malísimo, decimo tercero, y empiezan las caídas de la horquilla de al lado de la salida. Bueno, aquí no se van a ver porque claro está, me están enseñando en este letrero, pero madre mía, si es que se cae, está el Tato. ¡Cairoli! Bueno, pues. Bien, todo bien, guay. Bueno, eso, Leo, que Cairoli, último y penúltimo. Cool. Mola todo. Todo mola. ¿Qué es eso? No sé, da la sensación que la moto no corre cuando la pongo en quita. Pues KTM ha pasado de terminar segundo y tercero, eso tal. En Kevins, en la primera manga, a que ahora pues básicamente está ninguno de los dos en el top 10. Bueno, que te da y que ahora se acaba de meter en el top 10. Adelantado por tiempo lento. Creo que adelantado por tiempo lento, la verdad, no estoy seguro. Y aquí voy a tener que atacar por el interior porque me ocupan el exterior, está confuso. Bueno, noveno, octavo, ¡miau! Me hace gracia que su mejor vuelta es 1.47, la mía es 1.41. Son 6 segundos. Y bueno, y esto tampoco ha sido la vuelta perfecta, la verdad, porque no dejan de estar molestando. Vale, eso ha sido una tontería, ¿no?
Germán ha levantado el Dagger, Van Fuebeck y Getteman. Se cae González, van a empezar a poner otra vez a caerse hasta el Tato. Uy, por Dios, ¿de qué me he salvado yo? Pues bueno, Leo todavía está adelante. Todavía está por delante de Kaidori. Eso es nuevo. Y bueno, pues mientras, pues aquí sí. O sea, la verdad es que es un poco feo, sabiendo el fallo que hay de la inteligencia artificial. Es un poco, no sé, es como si yo estuviera jugando contra gente de eso que llevan motos malas. Sé que llevan motos malas y bueno, pues... no sé. Suficientemente fácil es el juego en general, no hace falta que tengan un error tan catastrófico en cada vuelta, en cada pasada. Y algo ha pasado ahí, González ha caído por sí solo. De manera que De Sal se ha pegado a él. Y bueno, yo los he adelantado a los dos en una misma jugada, porque son un poco idiotas, la verdad. Venga, a fondo ahí toda la curva. Toda la curva de la izquierda la he hecho perfectamente a fondo. Simplemente esperando que eso, que el juego me aguantara en posición. Y lo hicieron. Gente maja. Estos italianos. Pues bueno, González ahora está perdiendo posiciones. Los dos de Suzuki parece ser que le han adelantado. Vamos a ver si Bogrishov se cae. Sí. Creo que es un problema de... frenan con los baches. Frenan con los baches de tal manera que pierden el control. En un 90% de los casos. ¿Y qué pasa? Que luego encima tienen el problema de eso, del factor pánico. Que les hace frenar. Les hace frenar aún más fuerte de lo normal, de manera que provoca más accidentes. Además del tema de atropellos de motos y demás, que eso, claro, está tampoco ayuda. Y el medio de la suite es que eso, al final, pues, es un desastre. Además, eso, que es que soy muchísimo más rápido que ellos. Cayéndose o sin caerse. Por ejemplo, eso, Pogrishov, eso, teniendo en cuenta dónde se ha caído y tal, a lo mejor solo tendría que haber perdido, pues, y bueno, eso que iba delante mío. A lo mejor debería haber perdido simplemente un par de segundos, tres y medio, a lo sumo. Estamos hablando de eso de 4,3. Uf, vale. ¡Pum! Eso es una cajada tremenda de impacto. Me pasa por intentar explorar así, intentar buscar el link. Lo he encontrado. He encontrado una puñetera valla publicitaria de frente. Vale, vamos a hacer toda la vuelta en cuarta. Ya lo hice en... ¿qué circuito va a hacer? Lo de bala. Lo de bala hice toda la vuelta en cuarta y toda la vuelta en tercera. Cuarta es sorprendente por el hecho de eso, de que la moto tiene tanto par motor que, bueno, son circuitos más compactos, no tanto. Pero por ejemplo, eso, lo de bala, y yo creo que aquí también voy a hacer un buen resultado. No es que así que voy a hacer una mala vuelta. Que veis, por ejemplo, eso para mí esta horquilla no es ningún peligro, pero para ellos es guau, una quimera, es su kriptonita, es guau. Se están cayendo eso en cada vuelta, prácticamente toda la puñetera parrilla. De Riker, por ejemplo, eso está octavo, yo creo que en parte porque bueno, eso a lo mejor se ha escapado en alguna vuelta de caerse. Y Leo ya está último porque seguramente le ha adelantado Kairol. Bueno, a ver, seguro que la ha matado Kaidori. Yo no entiendo lo de Leo. De repente eso me hace una buena carrera en un debate y están en plan ¡bien, Leo! ¡El resurgir! Y la vuelve a cagar. La verdad es que Leo, que es un piloto así un poco como Nagel, quizás está un caso más extremo que Nagel. A Leo y a Nagel los han dado por muertos varias veces. Del tema, nada, este tío está más que acabado, este tío no va a hacer nada más. Y vuelve. Y vuelve, y vuelve, y los hijoputas no se retiran. Y por cierto, vuelta rápida manteniéndome en cuarta siempre. Por un segundo, la vuelta rápida. So yeah, I stayed on fourth year for the whole last lap and I improved my best time by a fucking second. God damn it, me! And yeah, shitty races for Kairoli, he was at one point last. Kairoli,
because he fell down early in the race. Same goes for the Liger. He fell down early in the race. He was on the lead though. And yeah, he finished 7th. Así que bueno, eso, caídas tempranas para The Liger y Cairoli. The Liger no tan grave por eso, porque estaba primero, en parte. De manera que no se hundió tanto. Y bueno, pues eso, gran. ¡Oh! 2-3 para Honda. Didn't notice that. 2-3 for Honda. No, pues al final, pues madre mía, otro porrón de punto de punto de. A whole lot of points extra for my late. 123 sobre Cairoli. Y bueno, pues Cairoli de Sal tiene un tipo medianamente apretado. Cairoli de Sal, Fermi Tai. No, we should see. We should keep an eye. Podríamos mantenerle el ojo. Pues bueno, nos vemos para la décima ronda. Sí, it's gonna be the 10th round. I think it's gonna be Lausitz for me. So yeah, see you next time. Bye bye. Nos vemos.